Cumpliendo los plazos establecidos, continúa la construcción del edificio del Servicio Médico Legal de Santa Cruz, obra que irá en directo beneficio de más de 125 mil personas de toda nuestra zona. Así lo dio a conocer el Seremi de Obras Públicas, quien revisó en terreno el avance del edificio que se construye a un costado del hospital. Vamos en un 28% avance, de acuerdo a lo establecido ya en el contrato. Esta obra partió en el 15 de agosto y termina aproximadamente el 13 de mayo del 2015, con una inversión de 565 millones de pesos. Y que en este momento está ocupando más de 18 personas en la obra, lo que nos permite también estar aportando a la reactivación económica tanto de la comuna como del país. La autoridad regional detalló que las obras a cargo del contratista Nelson González ha cumplido con los plazos de construcción establecidos, por lo que podrá ser entregado a mediados del mes de mayo, fecha presupuestada al inicio de la obra. Estamos contentos por el avance, un empresario responsable que ha ido avanzando tal como lo había establecido. Así que está con la obra de acuerdo a lo establecido en el programa y en el contrato firmado con la empresa. El edificio del Servicio Médico Legal comenzó su construcción en agosto de este año y busca cubrir la alta demanda de tanatología de las comunas cercanas a Santa Cruz y de la provincia de Cardenal Caro.